Hola, una vez más, bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en este espacio periodístico que con cierta pretensión dimos en llamar En el Blanco, con la idea de dar en el centro lo que creemos que como ciudadano argentino son sus preocupaciones, simplemente porque también son las nuestras. En este ejercicio periodístico que consiste en tratar de traducir el impacto que las decisiones que se toman o que no se toman a nivel público o a nivel privado, en el ámbito internacional, en el ámbito regional o en el ámbito local, van a tener tarde o temprano sobre su vida cotidiana, sobre sus decisiones de consumo o de inversión, sobre su realidad laboral, aunque a usted en un primer momento le parezca que eso que se está hablando no tiene nada que ver con su vida. En esta oportunidad vamos a entrar en un tema álgido, vamos a volver, seguir examinando la cuestión, este fenómeno inflacionario, este síntoma preocupante que está entregando la economía argentina en los últimos años. Preocupante digo porque venimos de una situación, seguimos teniendo una situación social que es inquietante a partir de los últimos 30 años de crisis que tuvimos, de recurrentes crisis, y porque buena parte de la población tiene precisamente ingresos que son fijos, que si bien se han movido, han tenido una movilidad ascendente, todavía no le alcanzan a cubrir los gastos de una familia tipo en la Argentina. Entonces vamos a seguir hablando del tema de la inflación, pero vamos a tratar de tomar el fenómeno de una manera un poco más abarcativa y vamos a tratar de examinar cuál es el impacto que en esta estructura de precios o en la conducta de esta estructura de precios tienen algunas rigideces que tiene la economía argentina, que tiene, aunque no se hable públicamente y porque hay muchos intereses detrás, algunos sectores que son oligopólicos, es decir, con pocos prestadores para ofrecer esos servicios o productos, y algunos que son directamente monopólicos, y entonces están en condiciones de fijar precios a su arbitro. Vamos a contar con la colaboración, que por suerte pudo acompañarnos en esta oportunidad, de Patricia Baca Narvaja. ¿Por qué con la colaboración? Porque ella tuvo un paso hace algunos años por la Secretaría o Subsecretaría, corregime, Subsecretaría de Defensa del Consumidor, y desde ese lugar encaró algunos estudios que me parece que nos pueden servir para ver esas rigideces y la incidencia que tienen. Pero esto lo vamos a analizar en el próximo bloque. Acompáñenos. Patricia, gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, había quedado planteado en la introducción del programa el tema. Si tuvieras que cuantificar, en la situación inflacionaria actual de la Argentina, donde da la sensación de que la oferta corre rezagada con la demanda, además, ¿cuánto te parece que hay de condición estructural de la economía, de falta de transparencia o de competencia en algunos sectores? Mira, en porcentual te diría que prácticamente eso hoy en día puede ser más de un 60% que influye mucho en el tema de la formación de los precios. Es mucho, Es mucho. es mucho. Me estoy mirándote porque Claro, ya. es mucho porque todavía asistimos, como vos decías al principio, a una economía fuertemente concentrada, que tampoco se puede modificar de un día para otro, requiere de una serie de actividades de inversión, de producción y de aumento de oferta, pero no solamente a partir de una industria que viene produciendo ese bien, sino también de otra aparición de otros oferentes o actores en el mercado. Y eso lleva su tiempo, que tiene que ver con inversiones, con expectativas de crecimiento, etc. Mientras eso sucede, que ha venido aumentando, también es cierto que por la principio de una economía fuertemente concentrada, que tampoco se puede modificar de un día para otro, requiere de una serie de actividades de inversión, de producción y de aumento de oferta, pero no solamente a partir de una industria que viene produciendo ese bien, sino también de otra aparición de otros oferentes o actores en el mercado. Y eso lleva su tiempo, que tiene que ver con inversiones, con expectativas de crecimiento, etc. Mientras eso sucede, que ha venido aumentando, también es cierto que por la experiencia que hemos tenido económica y los modelos económicos desde hace más de 30 años, donde ha habido una muy fuerte concentración, yo me acuerdo que a mí un impacto que me dio era cuando me contaban que desde el 89-90 hasta casi el 99-2000 había habido entre fusiones, adquisiciones y achicamiento 1.000
mil presentaciones, mil acciones en ese sentido, y yo te daba cuenta de cómo se ha ido presentaciones concentrado ante la Comisión Nacional de claro de información sobre adquisiciones, sobre fusiones, sobre sobre fusiones, entre una y otras empresas, distintas actividades. Y eso te da realmente el nivel de concentración que ha tenido este país en toda esa época. Y esto ha hecho, por ejemplo, para que más o menos la gente lo entienda, entre otras cosas, decir, bueno, hay lo que se llama insumos básicos y difundidos, técnicamente, que son elementos fundamentales para ciertos productos que están en manos de muy poquitos empresarios. Por decirte uno, vos vas a comprar el enlatado, ya sea tomate, durazno, lo que vos se te ocurra, y hay una sola empresa que fabrica y provee la hoja lata. Sí, sí. Si querés, vamos a ver algunas placas que hemos presentado, que hemos preparado. Señor director, si podemos ver la número uno, ahí vemos algunos detalles sobre la concentración de la economía por sectores. Por ejemplo, la cantidad de empresas que reúnen el 80% de la oferta. En cerveza hay una. Una. Todos sabemos quién es. Que ahora está transnacionalizada, además. Bueno, después la extranjerización de las empresas nuestras también es otro elemento, ¿no? En panificación industrial son dos, que tienen más del 80% del mercado. En cemento también son dos. En hierro redondo son tres y en oxígeno gaseoso son tres. Si podemos ver la número cuatro, le cambié un poco porque vamos a saltear dos placas, lo voy a volver loco. Sí. Pero aquí vamos a lo que marcaba Patricia. Por ejemplo, el fabricante del Tetra Brick, quiero decir, del tipo de envase, es uno solo. Uh-huh. En vidrio y en hojalata pasa lo mismo. Exactamente. Lo cual ya hace que el precio del insumo que tiene el producto final de un insumo básico ya sea muy rígido. Así es. Y no solamente eso. ¿Cómo se hace para diseñar política frente a esa regulación? Eso lo hace como lo hacen distintos países desarrollados y que a veces nos ponen como ejemplo Estados Unidos, que hay que hacer como Estados Unidos, y Estados Unidos es uno de los países que más regulación tiene en la economía y mucho más que cuida todo lo que tiene que ver con posiciones dominantes, oligopolios, monopolios. Eso se regula. Nosotros tenemos una ley de defensa de la competencia que es la que interviene para evitar, esta cuestión que te decía que no es fácil por ahí traer otra empresa como Siderar, que se instale para que sea competencia de Siderar, pero mientras eso puede llegar a suceder, si técnicamente es posible, tiene que haber regulación que simule como si hubiera alguna competencia. ¿Para evitar qué? Para evitar no solamente el encarecimiento del precio, sino también a veces los abusos de conductas que ellos tienen. ¿Y en qué se traduce? Yo recuerdo mucho cuando estaba como subsecretaria y ahora como diputada recorriendo distintos lugares de Córdoba, las pymes o pequeñas empresas que tienen que utilizar estos insumos, ya sea de plástico o del acero a través de la hojalata, o distintos elementos como lo tienen que hacer para hacer sus productos, me decían, bueno, muchas veces vienen estas empresas grandes con imposiciones de precio, imposiciones de stock, imposiciones donde nos dicen, mira, este envase de este tipo te lo vendo a este, pero a esta empresa vos se lo vas a cargar tanto, un 20% más. Si no hago así, ¿qué hago? Bueno, te quedás sin el insumo. Y nosotros no nos podemos quedar sin el insumo porque nos cerramos la actividad. Uh-huh. Entonces también se aprovechan muchas veces de estas actividades. ¿Qué pasa? Pero es ahí donde debería aparecer bueno, el Estado. Pero ¿cuál es el problema? La ley de defensa de la competencia que tenemos ahora, vigente, hace que la empresa chica diga, bueno, yo voy a hacer la denuncia ante el organismo que me tiene que proteger, que tiene que aplicar la ley, que es esta área. Bueno, voy, hago la denuncia, le digo qué ha pasado y hoy, como establece la ley, le tienen que pasar vista a la empresa denunciada. Uh-huh. ¿Cuál es el temor? Dice, bueno, después me vas ellos a enterar, saben, claro, ellos saben que soy yo el que denuncié, por ahí en los primeros meses no me hacen nada, pero una vez que se termina todo lo demás, me matan y me sacan del mercado. Entonces tienen temor a la represalia. Por eso ahí yo presenté un proyecto de ley que tiene ya media sanción de diputados de creando el fiscal de defensa de la competencia, que esté en órbita de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, para que defienda a las pymes. Es decir, ese punto, estas cuestiones sobre ese punto y las funciones del fiscal, ¿te parece? Lo vemos en el próximo bloque, porque además quiero volver sobre tu experiencia para ver cuál es la conducta de cooperación de las empresas al momento de dar información. ¿Te parece? En el próximo bloque.